estamos sacando ya el segundo trasmayo de las tilapias ahí. Y aquí ya estamos más cerca del puente. Con las piedras, ¿cómo no va a pesar? Sí, hombre, está ahí. Viene bien agarrada esa piedra. Hasta la piedra agarra y ya no hace nada. Queda bien enredado usted. Vemos este bonito paisaje de lo que es el río Torola. Que no se haya salido. Sí, está bien maniada. Viene bien maniada. Ya casi se sale. Sí, ese ya casi se salía. Como ese trasmayoral. Sí. Ahí está el otro. Ah, viene otro. Ahí está otro, ahí se ve. Tremendo. Ahí está, está bonito también. Ya van bastante en la matata. Bien, así es de que vamos a ir entonces a cocinarlo ya para almorzar. Yo creo que ya hasta se pasó la hora del almuerzo. Ya son las 12. Sí, ya son pasaditas. Hoy sí agarramos varios. Otro video. Hoy sí puro bagre. No, hombre, salió un trasmayo. Salió un trasmayazo allá que. Mira, solo bagre. Hay que sacarlos en un recipiente. Hay que sacarlos ahí, Rosita, en el. Ah, así que ya están unas fritas ahí. Porque ustedes iban a ir con hambre, pues ahí a fritar.
no lo había agarrado. Está chagre, pero yo creo que lo agarré. No, y viene con mojarro también. Pina, no lo va a agarrar. No, no lo va a agarrar ese guacalito. Espera. ¿Se muere la pila? ¿Tiburones? Sí, sí, Rosita. No, no, se muere. ¿Y qué? A ver, póngale ahorita, si lo va a... Pero es que le cortaron las espinas, mami. No, no se muere, por eso no se muere. Es que a Rosita le gusta para la... ¡Qué fino! ¿Eh? ¡El bagre, papá! ¡El bagre! ¡Mira el bagre! ¡Qué delicioso es este bagre! ¡Ay, fino! ¡Ay, te hartó el veneno! ¡Vamos a bañar! ¡Ahí está! Y aquí unas ya están ya de disfrutarlas. Miren, vean cómo están quedando. Sí, agarraron allá, papel. Mire, salió un trasmayazo que es que le costó a Manochayo estar sacándolo. De nada, de nada, de nada, no se preocupen. Solo avísenlos ahí, el 2609. Hagan sus contrataciones con este hermano. Con Manochayo ahí, no, con los trasmayos. Qué bonito. Esos eran los que se veían cuando veníamos, ¿no? No. No, es de otro. No, es que es trasmayo. Es un chiquito como para... Qué bonito que es, mira. Mira, es mojarrito. Son más chiquitos, tal vez deban de tener pegado más en la pila que lo clave. Sí, un pequeñito, pero como es que uno ya rato los acaba de pruebe con aquel, si aquel se le queda, si no. Bien, así es de que vamos a comernos una ya porque andamos hambre cocinándolas aquí a la orilla del río. Esas son las que agarramos ya rato, vean. No les costó sacar este bagre por ser bienvenido. No, como él ya sabe ahí cómo es que se saca. No, hombre. Puro pescado fresquito, mire, hermano César. Recién agarrado. Y hoy se andó hambre. Y hoy se andó hambre, mire. Hoy sí. Bueno. Eso se ve bonito en la pila, uno de esos. Sí. Bueno, desde que yo voy a esperar que esté una. Hoy ya ando hambre, Rosita. Hoy sí, que comer. Hoy sí. Bueno, vamos a comer y ya regresamos. ¿Sí? Bien, así que después del gran trabajo pescando, ahí está mi papá ya comiendo. ¿Cómo están, papi? Papi, ¿cómo está el pescadito? Hola, Julia. Anda, limón. Ahí está, ya está partido ahí.
Bien tostadito. Vaya, mano, Chayo. Fotito, mira, fotito, mano, fotito, está, fotito, 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 los dos, va. Mira. ¿Dónde está? No quiere sal. Coja serio ustedes, va. Esto es vida, mira. No, yo no, yo pescado. Esto es vida, mira. Es que ahorita ando bien lleno. Sí, ayer. ¿Y ustedes no han comido? ¿Están? ¿No comieron? Ya, compadre, comieron. No vas a comer nada. ¿Se salió una ahí, ve? ¿A dónde? En la del viernes, porque ahí dijo Marme. ¿Cómo dijo? Que no le habían avisado con tiempo. Lo habían buscado a ellos, pero si no. Se la perdió, mano Catalino. Hay pescado de sobra. ¿Y ajá, de dónde está Cato? Allá en el Santa Rita se mantuvo muy un mejor. Ah, está disfrutando el tono. Abrazado con More. Mire, pero los juveniles van a tocar. Se la perdió, mano, Cato, de comer bagre. Es bastante. Pero entonces lo voy a lavar. Bastante gente bañando, papá. Con un fresquito de zanahoria para la vista. Ahí está. Es allá Rebeca está jugando con todo. Sí, es bastante. Que hasta ahora es bonito estar aquí. Más disfrutando un pescadito de esto. ¿No? Sí. Entonces los despedimos, papi. Sí, gracias a todos los suscriptores que nos acompañaron en esta nueva aventura. Gracias, les agradecemos grandemente. Y les invitamos que no se pierdan los otros videos que vamos a seguir haciendo, vamos, sí, vamos a ir haciendo videos más. Ahí estamos. Y será hasta la próxima. Por allá andan Chavito. Los muchachos. Estamos. Dios les bendiga. Amén, dice Rebeca. Hasta pronto.